La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 27 de enero, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y los que nos siguen por Televida, el canal católico de la familia. Oramos por el eterno descanso de Mariano Rivera Hinojosa, Patrocina Caraballo, Juan Ramón Polanco, Johnny Manuel Martínez, Isabel Núñez, Antonio Ciris Ángeles, Francisca Fragoso de Arnot, Austria María Vergal, José Andrés Pérez, Junior Reyes y Ángela Navarro. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros el Padre Tulio Matos de la parroquia Santa Clara de Asís del Capotillo. Gracias, Padre Tulio, por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos sus siglos, por todos sus siglos. Bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Eucaristía. Antes de comenzar estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante Dios y ante los hombres que somos pecadores. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundancia en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre, jamás a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies.
con una sola ofrenda, ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida que el Evangelio nos dice, si aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo, pues nos indica el camino y con sus lindas palabras quiere a todos salvar. Aleluya, aleluya. Si aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Aleluya. Sus lindas palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y le decía, instruyéndole: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, del 60 y del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oído para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que los rodeaban y los 12 discípulos le preguntaron el sentido de la parábola. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se le presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, y no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra.
Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que escuchan la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene la dificultad o la persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás lo invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 y el 100 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, hermanos. Qué maravilla poder celebrar esta Eucaristía en esta mañana, en este día estupendo, maravilloso, que el Señor nos regala esta palabra, en esta palabra de conversión. Estamos en el ciclo B y a lo largo de todo este ciclo iremos leyendo el Evangelio de San Marcos. Voy a limitarme un poco al Evangelio. El Evangelio, podemos partir de esta palabra de Isaías que dice: así como la lluvia baja y empapa la tierra y da fruto y nos alimentamos de ella, así también es la palabra de Dios cuando se proclama. La palabra de Dios cuando se proclama necesita encontrar alguien en quien el Espíritu Santo siembre y dé fruto. Esta palabra de Dios, que es el verbo como dice San Juan, y en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con nosotros, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esta palabra siempre será Jesucristo. Es una palabra viva. Es una palabra que se hace vida en nosotros. No es una palabra muerta. Este libro es una palabra muerta. Pero cuando se proclama en la asamblea, cuando se proclama dentro de la Eucaristía o en la iglesia doméstica, en el hogar, en este tiempo que estamos en medio de la pandemia, que el Padre se convierte en sacerdote, proclama la palabra, esta palabra se hace vida en nosotros. Y esta palabra en este proceso de conversión tiene que ir produciendo un cambio en nuestra vida, en nosotros. Por eso hoy, aterrizando esta palabra, nosotros los que venimos del campo, San Juan, el granero del sur, Barahona, los plátanos, Moca, la yuca y todo esto, que hablamos de siembra, de agricultura, sabemos lo que hoy se refiere a esta palabra. Esta palabra hoy se refiere a la siembra, a la semilla. Esta semilla es la palabra de Dios. Y este que siembra, este sembrador, salió el sembrador a sembrar por la mañana temprano, es Dios, Jesucristo. Y esta palabra va a aprender a través del Espíritu Santo. Todos cuando proclamamos la palabra, la escuchamos, pero la escuchamos de manera diferente. Porque es importante que cuando se proclama la palabra, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. El Espíritu Santo tiene que prepararnos para poder escuchar esta palabra. No para entenderla, para interpretar, porque ya la iglesia en el magisterio tiene una interpretación, sino entenderla para que esta palabra viene a mi vida. Cada palabra que se proclama viene a mi vida. Por eso está el borde del camino, el piedregoso, la cizaña, la piedra con los abrojos. Y después viene la buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Esta que siempre tiene un espíritu dispuesto, alguien que abre su corazón a la proclamación de esta palabra, alguien que quiere que Dios obre en su vida, como diría alguien por ahí, alguien en que desea que Jesucristo sea el señorío en su vida. Por esto esta palabra va a dar fruto. ¿Cuándo va a dar fruto? Hay gente que dice, es que mi palabra no prende, yo por más que le pido al Señor no doy fruto. ¿Cuándo esta palabra va a dar fruto? Cuando tú y yo, guiado por el Espíritu Santo, al escuchar esta palabra en la proclamación de la Eucaristía, en los sacramentos, en la asamblea, en la comunidad, en la reunión, prenda en nosotros y dé frutos. ¿De dónde salen los catequistas? ¿De dónde salen las vocaciones sacerdotales a la vida religiosa, a la vida sacerdotal? ¿De dónde salen los grandes matrimonios de nuestros laicos? ¿De dónde salen los laicos comprometidos en nuestra parroquia? De haber escuchado una palabra, de haber experimentado este amor de Dios y haberlo puesto en práctica. Yo muchas veces la gente me pregunta, padre, ¿por qué tú eres sacerdote? Porque el amor de Dios en mi vida es tan grande que la única manera de yo poder expresarle al mundo el amor de Dios es entregando mi vida
por Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, que esta palabra de hoy pueda prender en nosotros, que podamos abrirle este corazón, esta tierra fértil, esta tierra buena, y que esta palabra pueda dar frutos en nuestra vida que se ponen al servicio de la parroquia y de la comunidad de nuestra iglesia. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por la iglesia, para que siembre generosamente la palabra, reparta sin medida la gracia que recibe de Dios y acoja en su seno a todos los hombres y mujeres que buscan la verdad y el bien. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre, los obispos y sus colaboradores, a quienes se les ha confiado la tarea de la evangelización, para que encuentren corazones disponibles que dejen germinar la semilla del Salvador en sus vidas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que viven sin esperanzas, por los que tienen hambre o están lejos de su patria, para que los cristianos seamos para ellos ayuda, apoyo y signos vivos del amor que Dios les tiene, oremos. Te rogamos, óyenos. También pedimos por todos los jóvenes de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestros campos, de nuestros pueblos, que hoy escuchan esta palabra, para que esta palabra pueda aprender en su vida y puedan estar disponibles a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, también a matrimonio cristiano consagrado y santo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la tierra que sembramos, te ofrecemos este trigo que ha crecido con dolor. Te ofrecemos con la vid este vino que transformas con amor. Señor, la alegría de vivir cada día en tu presencia, en tu mansión, cada día en ti morir, como el trigo que renace en las espigas, en pan de amor. De la tierra que sembramos, te ofrecemos este trigo que ha crecido con dolor. Te ofrecemos con la vida este vino que transformas con amor en ti, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, a que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes, y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
incienso, Dios del universo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Bendito es el que viene, el nombre del Señor, el nombre del Señor, el nombre del Señor. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de una manera especial todo lo que hemos mencionado al inicio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de ese pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te encuentras en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos hace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un saludo especial a los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión. Agradecerles su apoyo y el que también a otras personas puedan comunicarle
lo que hacemos en esta Eucaristía. Agradecer a la hermana que ha estado proclamando la palabra, Aurora. Gracias también a Cristian, al padre Tulio Matos de la parroquia Santa Clara del Capotillo. Un saludo a esa feligresía, padre Tulio, bueno, y gracias por estar con nosotros. Quisiera saludarle en este mes a todos los jóvenes de nuestra arquidiócesis y de manera especial a los jóvenes, aquellos que sienten esta inquietud, esta motivación vocacional. Estamos en el mes de María, también en el mes de la juventud con don Bosco, que también puedan responder generosamente a este llamado de Dios, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Ánimo, nos alegramos por su fiesta y nos unimos a los jóvenes de este país y de esta arquidiócesis a su fiesta y a la oración. Ánimo. Amén. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber compartido esta acción de gracia, la Eucaristía, esta fiesta, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.